El paciente extranjero que viajó a nuestro país por turismo y que dio positivo por COVID-19 el pasado viernes se mantiene con pronóstico reservado y fue trasladado desde Sucumbíos hasta Quito esta madrugada y se encuentra en una casa de salud donde está internado por uno de los hospitales que el gobierno nacional destinó justamente para atender esta enfermedad, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud a través de un comunicado. El documento también señala que la otra persona que fue internada ayer por coronavirus en un establecimiento de salud se encuentra estable, con personal médico que lo monitorea constantemente. Hasta el momento se registran 15 casos de coronavirus en nuestro país. La primera contagiada con la enfermedad permanece en cuidados intensivos en un hospital público de Guayaquil.